Imagínate un MMO donde prácticamente no hay restricciones en cuanto a simulación completa de Segunda Guerra Mundial. Ese MMO existe, aunque sí que tiene una gran pequeña restricción de la cual hablaré un poco más adelante, que es lo que me impide estar 24/7 viciando básicamente este título. Bienvenidos a un MMO Review más, aquí Riven y vamos a hablar sobre Foxhole, por supuesto. Foxhole en efecto es un simulador completo de una Segunda Guerra Mundial supuesta, no es exactamente una Segunda Guerra Mundial porque no participan las facciones de la vida real. Sino que están ligeramente inspiradas en unas facciones de pseudo aliados y pseudo eje. Nosotros, por supuesto, somos el eje, los buenos de la película, pero eh, es un juego muy peculiar, en particular porque es un juego que tiene una monetización muy justa. Y esta empresa, de hecho, está intentando ahora hacer un juego, bueno, intentando, lo van a sacar, supongo, un juego muy similar, pero de estética más de eh, sociedades medievales, esencialmente, donde tendremos feudos y demás. Pero no vamos a hablar de eso aún, hablaremos de eso más en el futuro. En esta serie MMO Review, por supuesto, hacemos primero una serie de streams del juego para poder catarlo y entenderlo en profundidad después esos streams de Twitch se resumen al canal de CCA directos y después de que podáis ver un poquito el contenido en su aspecto más crudo es cuando sacamos este tipo de reviews y esto es el segundo de la serie Foxhole es un MMO que es muy barato de entrar y no tiene ningún coste eh, escondido básicamente el juego vale lo que vale en Steam se puede comprar en Steam y ya está no tiene tienda en Game no tiene expansiones de pago no tiene suscripción no tiene nada ninguna Transacción, simplemente lo compras y lo tienes para siempre. Y todas las actualizaciones y expansiones salen gratis para el resto del juego. Es uno de los MMOs más honestos en cuanto a monetización de todo el mercado y es algo que eh, me encanta y me fascina. Me encanta ver que un grupo de devs puede hacer algo así eh, con su presupuesto que tengan, pero sin requerir hipermonetizar un juego, con lo cual demuestra una vez más que el resto del mercado quizás sea demasiado codicioso y es algo de lo que vamos a hablar muy a menudo en esta serie de reviews de MMO. Pero Foxhole además es un MMO muy único en cuanto que intenta hacer un auténtico sandbox de esa estética pseudo Segunda Guerra Mundial. En esencia, es un juego que cubre más o menos todos los frentes y nunca mejor dicho de lo que podría ser un título sandbox en este entorno. Queriendo decir, sobre todo que todo lo que ocurre en el juego se tiene que hacer por jugadores reales. No hay ni un solo NPC en todo el juego. Hay un único servidor, eh, así que nunca podrás estar separado de tus amigos, seas de América, de Europa o lo que sea. Siempre se juega la misma guerra. Eh, tienes un mapa en la web donde puedes ver exactamente qué frentes se están batallando y te creas un personaje de una o la otra Facción y juegas con esa facción en exclusiva, esencialmente para intentar evitar un poco eh, cualquier tipo de espionaje, aunque aún así ocurre. Y eh, lo de que no hay NPCs es mucho más influyente de lo que puede parecer, porque si ves simplemente el gameplay que hay de fondo, donde estoy eh, disparando desde esta vista cenital a unos eh, colis que hay por ahí en, defendiendo esta playa, eh, crees, bueno, evidentemente en un shooter, aunque no sea en primera o tercera persona, evidentemente todos serán juegos reales, no NPCs, pero la gran peculiaridad es que este juego es un auténtico sandbox y es gracioso decirlo cuando estoy detrás de un los sandbox. El término sandbox implica que no tiene ningún tipo de campaña, no tiene raids, no tiene mazmorras por supuesto, pero además implica unas cuantas cosas que no siempre son parte del sandbox, pero en este caso sí. Y en particular que no hay nada que simplemente esté en el mundo y ya está. Todas las cosas tienen que ser crafteadas. Los spawns de los soldados, los rifles, la munición, eh, los vehículos tanto eh, terrestres como acu acuáticos que acaban de sacar una expansión de combate naval. Así que eh, vamos a intentar contestar la pregunta de si merece la pena Jugar este juego en 2024? Y ya os spoileo con la respuesta, probablemente sí, porque si os mola mínimamente lo que os voy a contar en los próximos minutos, eh, no hay ningún otro juego simplemente que rasque estas ganas. En el mercado tenemos muy pocos shooters MMO en general, curiosamente El anterior que eh, cubrí en esta serie fue Planet Save 2, que es uno de los pocos MMO FPS que hay. Y de Segunda Guerra Mundial, esencialmente tenemos solo el World War 2 online y ya está, que es un shooter que de momento no voy a reseñar porque no le he metido prácticamente nada de tiempo y no tengo información, pero quizás llegue los Patreons, ya sabéis que podéis votar cuál será el siguiente juego que vamos a diseñar en esta serie todos los enlaces en la descripción pero eh, de este estilo de juego hay muy poquitos ejemplos, así que es difícil encontrar competencia, es difícil encontrar otro juego que os atrape más si os mola el concepto inicial. Y como digo, hacia finales de vídeo voy a comentar mi principal crítica y mi principal problema con este título, porque todo lo demás son auténticas ventajas. El juego goza de un montón de modos de jugabilidad para contentar distintos tipos de jugadores, porque como ya he dicho, ya he comentado, todo tiene que ser crafteado y eso implica que hay un bastante eh, grande grupo de jugadores que eh, se dedican esencialmente a lo que aquí se llama logística. Y no, no quiero hacer propaganda de logística a lo bestia, pero la peña que simplemente quiere farmear de chill eh, se sentirá sumamente importante en este juego. No es como en un World of Warcraft, donde, eh, bueno, puedes coger plantas y hacer pociones para tu guild. Aquí literalmente puedes montar un clan o tú solo eh, traer abastecimiento a la línea de frente y la guerra puede ser ganada por tus esfuerzos de farmer, no por tus esfuerzos de soldado raso de primera línea. Es más, el sistema de progreso del juego está anclado completamente a esto. Hay eh, dos tipos de leveo: un leveo que es más cosmético que otra cosa eh, que sí que se consigue haciendo cosas que son lógicas como matando enemigos o curando aliados si eres un médico o entregando suministros eh, recibes puntos de experiencia invisibles que te suben de nivel por así decirlo que no te da ninguna ventaja salvo realmente joderte porque te bloquea una única facción esencialmente cuando llegas a cierto nivel como que ya has probado el juego y ya no podrás saltar de una facción a otra pero hay un segundo tipo de nivel que es el rango y es el rango que se ve delante de tu nombre como podéis ver a mi alrededor hay un montón de gente que pone w2 o Teniente segundo o lo que sea, sargento Ese rango es el rango público Ese rango solo se puede obtener de una única manera Que es recibiendo comendaciones O recomendaciones de otros jugadores Esos comens, por supuesto, te los pueden dar de manera manual Cada jugador tiene X comens Que puede dar al día, no puedes estar spameando Otro lado para que todo el mundo le ve, eh, pero... Como es lógico suponer, la mayor cantidad de comens van a ir a aquellos jugadores que realmente destacan en el juego. Y normalmente no vas a destacar simplemente cogiendo el rifle y tirándote para adelante para reventar las líneas enemigas. Vas a destacar siendo un jugador de logística, teniendo suministros importantes. Vas a destacar siendo un médico, vas a destacar siendo el líder de un escuadrón. Vas a destacar haciendo todo tipo de operaciones que realmente tienen algún tipo de peso en el campo de batalla. Y eso es un sistema, que le veo, excelente porque realmente no te da más estadísticas ni hostias. Eh, simplemente te permite, por ejemplo, hacer un clan en vez de solo entrar no, en uno, eh, pero eh, es algo que impulsa a una socialización real dentro del juego y a intentar buscar maneras de apoyar a tu facción de manera muy realista, en vez de simplemente hacer eh, cosas arbitrarias para subir de nivel artificialmente tener más estadísticas. Además esto garantiza que un jugador que acaba de instalarse el juego no está en desventaja real en ningún aspecto, ni en combate, ni en logística ni en farmeo, no está en desventaja frente a jugadores veteranos que tienen miles de horas porque simplemente no hay ninguna ventaja. La única ventaja es la que tu facción tiene en cuanto a investigación o tecnología, en cuanto a producción de suministros, en cuanto a lo que sea, en cuanto a estrategia, en cuanto a eh, todo tipo de flanqueo. Así que el juego tiene esa vertiente enorme donde podemos combatir. Como podéis ver de fondo, ahora mismo hay un asalto masivo. Es eh, súper divertido participar en estas cosas, porque además tiene el chat de voz posicional eh, que se puede activar en cualquier momento. Y puedes escuchar a tus enemigos gritarte eh, para que te mueras por ahí, eh, deseándote buenos días en general, sobre todo majamente, ¿no? Eh, puedes escuchar a tus compañeros gritar mientras mueren, hay mucha gente que rolea de manera muy. Graciosa, así que es súper agradable escuchar voces por ahí sufriendo a tu alrededor. Eso denota un poco mi psicopatía, supongo. Pero eh, puedes participar en este tipo de combates desde el minuto uno. La interfaz es muy sencilla, muy intuitiva para hacerlo. Aunque ya sabéis que eh, cualquier vídeo de esta serie que tenga relativo éxito y tenga muchas gentes, eh, muchas, gentes muchas personas que eh, pregunten al respecto, puedo hacer también una guía esencial, definitiva de cómo empezar a jugar cualquiera de estos MMOs... Si suficiente gente preguntáis por una guía así si para Foxhole, la haré. Eh, si hay demanda, habrá oferta también. Así que no dudéis en preguntarlos. Si queréis ver una guía esencial de cómo empezar a jugar pero es bastante sencillo, eh, desde el día 1, desde el minuto uno que lo instaláis podéis participar en este tipo de batallas, no requiere ningún pregrindeo, no requiere ningún tipo de inversión de tiempo tocha, simplemente lo compráis y podéis ir directamente a este tipo de operaciones pero también podéis ir a este tipo de operaciones que estáis viendo de fondo, donde simplemente sois meros transportistas y fingéis que estáis en un Death Stranding pero en MMO de verdad esta vez, eh, o al menos en juego online de verdad esta vez, a diferencia de Stranding que era una cosa bastante más rara, pero no me quiero meter con ese juego por dios, que no tengo que cabe de de hecho me ha gustado y todo eh, podéis participar en las operaciones logísticas y podéis eh, fácilmente con la interfaz del juego ver qué cosas faltan en qué frente y empezar a levear de hecho y he subir de rango yo he subido de rango gracias a mis esfuerzos de logística es extrañamente satisfactorio no solo todo el proceso de farmeo sino también el proceso de empezar a entender cómo transformar materiales eh, materias primas en materi materiales avanzados y eh, producir incluso eh, vehículos o producir cualquier tipo de material final que eh, tu frente va a necesitar por ejemplo armamento o como digo simplemente spawns porque si no hay suficientes spawns que alguien tiene que craftear y traer al frente la gente literalmente no puede respawnar en esa base y al final los enemigos os van a aplastar simplemente por esa logística que es algo eh, que en pocas ocasiones he visto en un videojuego representado de esta manera porque eh, sabéis que muchas guerras de la vida real se ganan no porque eh, simplemente pues juegas mejor por así decirlo sino porque tienes mejor economía o mejor línea de suministro o mejor eh, actividad de partisanos porque eso también existe en el juego por supuesto nada te impide ir irte al corazón del imperio enemigo intentando sortear un poco el frente y montar una pequeña party de raideo literalmente contra las líneas de suministros enemigas y reventar completamente esa línea de suministros y al final tu facción gana ese frente porque eh, tu grupito de guerra ha conseguido hacer eso de hecho es una cosa súper divertida de hacer aunque toda la facción enemiga te va a odiar y por supuesto al instante intentará, intentará coordinar esfuerzos para detener esa operación de partisanía y hasta montarán escoltas y todo lo que les apetezca eh, quiero denotar con esto sobre todo la enorme libertad que hay en este juego de hacer lo que te apetezca, no tanto centrarte eh, simplemente en un gameplay preestablecido por los eh, devs, sino eh, hacer absolutamente lo que te apetezca. Puedes dedicarte a cualquier faceta de una eh, guerra con esta estética, con este nivel de tecnología, que, que te plazca. No hay ninguna restricción, no hay ninguna clase que crearte al principio, ni hostias. Simplemente decides que quieres hacer en una supuesta guerra mundial y eh, participas en esa actividad. Hay clanes hispanoblantes, por supuesto, como hay un único servidor, no tienes que elegir si jugar en Europa o en América o lo que sea, simplemente juegas en el mismo servidor con todo el mundo, y como es un shooter más lento y más táctico con vista cenital, no hace falta tener un ping súper rápido y súper bajito para poder eh, fraquear a todo el mundo y pegar hechos, de todas formas vas a morir y vas a morir muchísimo, así que quizás incluso sea buena idea empezar a aprender logística al principio para entender un poquito cómo funciona todo el teatro de guerra desde detrás de las cámaras y luego ya participar en lo que es el teatro de guerra delante. Hace nada metieron una expansión de acción naval, poco a poco están sacando más y más expansiones gratuitas como ya dije, eh, donde en esta actualización en concreto metieron varias zonas nuevas eh, centradas en el combate eh, marítimo, por supuesto, metieron todo tipo de navíos nuevos, eh, lo que veis de fondo es el navío de Tier más bajo, que es gratis para todo el mundo, porque en este juego la facción tiene que coordinarse para investigar nueva tecnología y nosotros no teníamos tecnología, así que estábamos con rifles de cerrojo y granadas rudimentarias haciendo como que estamos en Piratas del Caribe super chungo, eh, disparándonos de una lancha a otra, pero se pueden hacer todo tipo de acorazados, eh, cruceros incluso submarinos, eh, dependiendo de la facción que juguéis, porque hay tecnología única dependiendo de la facción que juguéis, eh, y tiene todo tipo de distintos teatros de guerra que no necesariamente es simplemente un combate de infantería eh, mano a mano prácticamente con armas cortas, hay artillería estratégica, artillería táctica, hay tanques por supuesto, hay transportes blindados hay transportes anfibios, todo lo que se apetezca um, imaginar de este, este, esta estética de eh, guerra está en el juego ya y probablemente van a seguir expandiéndolo a pesar de que ahora están desarrollando también el juego medieval que no me acuerdo que se llama, Anvil Empires, creo que se llama el cual cubriré cuando salga por supuesto y con muchas ganas porque ya tengo confianza con esta empresa pero eh, me parece absolutamente fascinante la cantidad de gameplay que puede dar un juego que tiene un concepto tan simple, pero meramente porque es que está todo bien hecho y todo simplemente funciona. Y eh, si os mola eh, mínimamente por encima lo que os esté contando, creedme que este juego os puede dar diversión virtualmente infinita porque eh, por su propio diseño de ser un sandbox y un sandbox PvP, además, eh, no hay contenido que agotar, no hay nada, ninguna meta a la cual llegar y después de la cual tienes que esperar a que saquen un parche nuevo con más contenido. El contenido es ...perpetuo por diseño. También es más fácil que quemarte con este tipo de juegos, por supuesto. Y sobre todo, y aquí es donde voy a comentar... Eh, ...una cosa negativa, al menos para mí, de este juego... Eh, ...siendo un shooter con eh, diversión bastante limitada... ...en cuanto a mecánicas del propio disparo. Si este juego fuera en primera o tercera persona... ...creo que sería prácticamente imbatible. Yo estaría 24 eh, por 7 jugando este juego... ...porque me encantan los shooters. Si me conocéis, sabéis que me encanta pegar tiros a otra gente en un videojuego. Tío, es algo súper divertido para mí, pero... ...no me es tan divertido hacerlo con esta vista cenital donde simplemente con el ratoncito trazas una línea de visión y ves si la bala impactó o no, me gusta con el ratón controlar una cámara activa eh, para grindear básicamente skill de aim, intentar pegar esos hechos, intentar eh, cubrirme con distinto tipo de cobertura agachándome por ahí, tumbándome, lo que sea eh, todo eso técnicamente está en el juego pero desde este punto de vista estás mucho más alejado de la acción y quieras o no, no es tan divertido pegar tiros en este juego como podría serlo en Planet Side 2 perfectamente o en juegos más modernos como un Battlefield o lo que sea, e incluso un Call of Duty y aunque no me gusta mucho, eh, tiene un shooting más satisfactorio por motivos muy evidentes y aunque no es una limitación técnica ha sido más una decisión estética es algo que no entiendo tanto, para el juego medieval me parece que este tipo de cámara será mucho más eh, asequible y mucho más divertido que para un shooter en esencia eh, no entiendo por qué se tomó esa decisión porque en un principio este juego iba a ser en primera persona y en algún momento el desarrollo dijera nada, vamos a hacerlo eh, con vista cenital no sé si al final sí que era más fácil de desarrollar y ya está, no tengo ni idea, pero desde luego me da cierta pena porque eso es lo que condiciona que no esté todos los días viciando Y sin embargo es un juego que eh, me mandaron en su época para review Podría haberlo comprado fácilmente también Porque no vale mucho Creo que vale con 20 euros en Steam Pero eh, me mandaron a clave hace años ya Y simplemente a finales de 2023 Decidí meterle más horas Y lo reinstalé y me metí y seguí jugando No hay nada que comprar No, eh, no estás desactualizado en porque te faltan dos expansiones Ni hostias eh, Puedes participar en el 100% del contenido Si lo has comprado hace 5 años eh, Es una pasada esa sensación de saber que el juego está allí Y cuando quieras volver o cuando quieras iniciarte, seguirá estando allí, tendrá más contenido, pero no tendrás que pagar absolutamente nada para estar al día con el resto de la gente. Las guerras dentro de este juego duran más o menos un mes de tiempo real, básicamente duran hasta que una facción gane, eh, pero eso implica que podrías entrar a una guerra que ya está finalizando, donde está desbloqueada toda tecnología y mmm, ya tenemos acceso a todo tipo de armas automáticas y todo tipo de tanques y blindados y trenes y lo que sea, o podrías conectarte a principios de una guerra, que también es súper divertido, hay un poquito de periodo preguerras donde la gente simplemente se pega tiros, pero cuando empieza una guerra, los territorios aún son vírgenes, se borra todo el mapa. Por supuesto, no hay ninguna estructura, no hay nada, no hay vehículos, no hay tecnología, y tu facción tiene que empezar un poco de cero a eh, primero con tecnología rudimentaria y combates mucho más casi de Primera Guerra Mundial con trincheras rudimentarias y rifles de cerrojo, e intentar avanzar hacia el frente enemigo. Se crean de manera dinámica frentes naturales donde hay gente real defendiendo o atacando. Y poco a poco, a medida que eh, tenéis más economía, empezáis a tener más gente que eh, recolecta recursos y los trae al frente, empezáis a investigar más tecnología con como facción y desbloqueáis nuevos tierras donde podéis hacer cosas más chulas que a lo mejor os darían esa ansiada victoria. Es exageradamente satisfactorio participar en estas operaciones y, como no hay ningún tipo de puntos de experiencia reales, ni eh, e levels, ni hostias, te da bastante igual también perder y es una sensación bastante chula porque eh, tú solo no siempre vas a tener posibilidad de cambiar completamente el curso de la batalla. Eh, dependes al final de la colaboración con muchos otros jugadores y a veces simplemente dependes de eh, la mala suerte de que sois menos o estáis menos organizados o lo que sea y vais a perder inevitablemente, pero la sensación de participar meramente en este tipo de operaciones es lo que hace que sea divertido jugar al juego, aunque estés perdiendo constantemente, porque sientes esa mega acción global, ese metajuego a tu alrededor en cualquier momento gráficamente es muy mono, tiene muy poca música no se puede comentar, el audio sin embargo es una brutalidad y eh, no sabéis lo que es el pánico hasta que sufríais, sufráis vuestro primer bombardeo estratégico eh, cautelosamente colocado sobre justo vuestra eh, cabeza, de vuestro soldado el audio es ilegal que este juego tenga un audio tan bueno porque los disparos, las explosiones, todo suena de manera demasiado HD posicional a tu alrededor y mezclalo con el chat de voz posicional como digo donde escuchas como tus compañeros de armas están siendo pulverizados por esa artillería, escuchas sus gritos, escuchas sus avisos para que los demás empiecen a huir o busquen cualquier tipo de cobertura y e inevitablemente vas a acabar muriendo con ellos porque es bastante fácil morir en este juego y es bastante largo a veces volver del spawn depende de cuántos suministros tengáis y cómo de bien vuestros ingenieros hayan hecho las bases y cómo de bien está conectado todo en logística eh, por poner un ejemplo el otro día estaba intentando llevar una línea de suministros a un frente marítimo y tenía que llevar una lancha un camión constantemente con eh, camisetas nuevas para responder más jugadores y lo que pasaba es que los ingenieros de esa isla eran unos malditos mongolos y habían construido muy pocas carreteras y en sitios muy incómodos aparte de que la gente traía sus camiones de suministros y los dejaba aparcados por doquier así que era muy complicado llegar a, al eh, corazón de nuestra acción para poder depositar los materiales y dices Dios mío si tuviéramos simplemente un poquito más de organización jugadores eh, que plantearan mejor esta base, tendríamos una ventaja estratégica real frente al enemigo. Y. Sin embargo, a veces pasa todo lo contrario. Encuentras un cúmulo de jugadores que han hecho un trabajo excelente, una base fronteriza y eh, ayudan en todo lo posible para que la logística, que en definitivo eh, les va a ayudar a ellos también, eh, tenga la vida un poquito más fácil. Es una pasada ver cómo eh, se crea toda una auténtica sociedad alrededor de un concepto que en un principio es sencillo, pero como ya he dicho, está simplemente bien hecho cada uno de esos elementos y está todo bien implementado. Eh, para ser un único servidor, a veces hay colas para entrar en distintas zonas, por supuesto, así que eh, es inevitable a veces esperar para entrar a en una zona eh, pero mmm, curiosamente para ser ese único servidor apenas hay lag no veo desconexiones constantes no veo problemas técnicos el juego funciona a la perfección tiene algún bug aquí y allá pero sabiendo que te has gastado igual 20 euros en compra lo tienes para siempre no hay suscripción no hay VIP no hay tienda in game no hay expansiones de pago eh, le perdono cualquier pequeño gaje técnico que pueda tener porque me parece una maravilla que exista un título como este y gracias a este título estoy súper hypeado por ese Anvil Empires que van a sacar eh, que será lo mismo, pero medieval, y por supuesto podéis esperar review de eso también. Así que no quiero daros más el coñazo, creo que con esto habéis entendido lo suficiente como para saber si este juego os puede gustar o no. Eh, como digo, está en Steam, es bastante barato y merece la pena si os ha molado mínimamente el concepto, porque todo lo que digo es simplemente cómo es el juego, ni más ni menos. Así que echadle un ojo, eh, si os interesa, dejad los comentarios en eh, los comentarios y pedidme si queréis eh, una guía básica de cómo empezar a jugar, podría hacerlo con muchísimo gusto eh, si es lo. Lo que queréis y es lo que deseáis. Y por supuesto, si os habéis perdido esta serie, ya sabéis, la idea de esta serie es que streameo bastante un juego en Twitch. Después lo resubimos al canal de Directo CCA en YouTube para que podáis verlo años después si os apetece de Chile simplemente escuchar cómo juego un MMO con compañeros o solo o lo que sea. Y la culminación de todo eso será un review para este canal. Este es el número 2. Si queréis ver el número 1, arriba a la derecha tenéis mi review de Planet State 2, que es el MMO F FPS más tocho de la historia de los videojuegos y tiene un récord Guinness. Así que dadle un cliquecito y echadle un ojo.